Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Se los juro que pensé que era el intro de aquella canción. Pero bueno, volviendo al tema. Les cuento, amigos, que estoy en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Si se preguntan qué ando haciendo aquí, simple. Pues vine para mostrarles un tour de cómo es este aeropuerto, pues a meses de su inauguración, pues hasta lo que he visto ahora, pues no está como que muy listo, o sea, no está como terminado, lo que quiero decir, para toda la marimba, pero bueno, vamos a ver qué tienen hasta ahora. Así que acompáñenme en este pequeño video, que no lo hago con el fin de dañar ni nada, sino que con el fin de mostrarle a la gente que no lo conoce cómo es por dentro y algunas partes de su exterior. Así que vamos a darle en este pequeño video acá en mi canal de YouTube. Ok, empecemos por el inicio, la mítica y famosa entrada de todo aeropuerto, que es lo que lo hace espectacular. Pues esta vez presento este aeropuerto, su entrada, que la verdad está súper genial. Es como de vidrio, tiene dos entradas, bueno, uno, dos, tres, cuatro, pero una no está habilitada. La entrada te manda directamente a la sala de espera, o sea, a la sala donde uno recibe a sus familiares cuando vienen de vuelos internacionales. Ahora, lo que sí no sé, si es que esa misma salida de la gente que viene de vuelos internacionales es la misma salida de vuelos nacionales, así como lo tenía dividido el Aeropuerto Internacional Tongkong Ting, que los vuelos nacionales salían por un lado y los internacionales, las personas salían por otro lado. Pero bueno, hasta ahora hay un jardín súper genial, que lo podemos ver. Está este jardincito. Aquí tenemos otro pedazo de jardín, aquí otro jardín, allá podemos ver que todavía está en construcción algunas áreas, así como ahí está aquel camión también, y hay varias zonas de la parte del estacionamiento que todavía están en construcción. Estas son las entradas que yo le digo que todavía no se puede ingresar porque están en respectiva construcción. Como saben, el aeropuerto inauguró, pero inauguró no con el 100% de todas las áreas para listas para estrenar, sino que obviamente se van a tardar un poco para ello. No sé por qué la prisa, pero bueno, vamos a también a corroborar si dentro de este aeropuerto es cierto o no es cierto que no hay elevador. La entrada súper clásica tiene sensor de movimiento. Miren, la la. Para mi fortuna, el aeropuerto está vacío, así que me van a poder escuchar mejor, me van a poder ver mejor y obviamente van a poder apreciar alguna de las partes de este aeropuerto súper mejor. Ahora, como les había dicho, al entrar te topas con la zona de donde recibías a las personas que vienen de sus respectivos vuelos, que no es como la gran cosa, que es esto que tenemos aquí, que ya por acá, ya les voy a enseñar la otra parte de esta. Esta es como la primera parte. Como pueden ver, pues aquí las personas reciben a sus seres queridos, miren, de manera súper genial. Y esto es todo, no hay aquí, lo que sí le debo decir, que no hay donde sentarse como una salita de espera, ni tampoco hay como comercios en la parte de abajo como para uno poderse sentar y tomarse un café o esperar o por dónde esperar por mientras pues los seres queridos vienen, o las personas que esperas vienen. Aquí tenemos, me imagino que este es como lobby, dice Kobe, Honduras, dice por acá. Me imagino que aquí es para el pago de impuestos, supongo yo, va, que aquí es donde pagar los impuestos antes de salir del país. Y cuando va, bueno, por utilizar aeropuertos, que son algunos impuestos que se cobran
para vuelos internacionales y nacionales. Bienvenidos a una historia innecesaria del aeropuerto. Vean que una de las nuevas modalidades para recibir a las personas ahora son las videoconferencias. Y vea, aquí está la prueba de ello. Aquí me encuentro pues con ellas dos que están esperando a un familiar. Sí, estamos esperando a mi hermano que viene de España. De España viene su hermano. Sí, y ahora, ya que toda la familia no puede venir, les toca hacer la videollamada. Así es. Esto. Me gustaría que todos en la videollamada saluden ahí. ¡Saluden! Ahí está. Bueno, es muy interesante y vean que esto va a ser la nueva tendencia aquí en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, ya que obviamente por X o Y razón muchas personas no pueden venir hasta acá y les va a tocar hacer este tipo de astucias, este tipo de ideas que son las videoconferencias para recibir en conjunto desde las casas a la familia. Bueno, al parecer ya viene. Vamos a ver cómo reciben acá la familia. Vamos a ver. Desde España están recibiendo a alguien. Aquí ella graba y ella transmite en vivo, señores. Vamos a ver. Están emocionadas. Ya lo vieron. Ahí están. Y vean cómo se alegran. Y ahí está. ¡Qué lindo! Y así, ahí están transmitiendo en vivo ellas. Sin lugar a dudas, la tecnología acerca mucho a las personas. Vean, sin salir de sus casas, una persona viene, hace la videollamada y recibe a sus seres queridos desde el aeropuerto. Bien, está. Nos vemos. Gracias. Te sigo. Gracias, loco. Buena onda. Llegamos al final de la pausa sentimental publicitaria. En este lado, que este lado lo veo como más privado, no veo pues más nada que algunas cajas. Miren, no veo más nada que algunas cajas aquí. Y aquí algunos baños. Aquí donde guardan los árboles de Navidad. Miren, tenemos la zona de los baños. Vamos a conocer. ¿Qué dicen si vamos a conocer el baño de hombres? Vamos a ver qué tal son los baños de este aeropuerto. Miren, aquí te sale que este es el de hombres. Baños para personas discapacitadas especiales. Y también tiene cambiador de pañales para aquellos buenos padres. Allá está, es el baño de mujeres. Obviamente a ese no vamos a entrar, pero demos un paseo por acá. Estamos entrando aquí en los baños. Huelen demasiado. Tan nuevos. Bien. Estamos activos. No son de apretar y te lavas las manos, dispensadores, todo bien. Vamos a ver. Es hora de ver qué hay acá. Bueno, son bastantes cool. Son como. Está bien, o sea, no ocupamos lujos en esta parte del aeropuerto, pero sí no veo dónde está la parte de cambiar pañales ni para especiales. ¿Será que es otra puerta? No entiendo, porque aquí está, aquí te sale esto, pero no encuentro dónde. ¿Se han fijado que ustedes que cuando está eso, hay una planchita que es para cambiar pañales? El baño de discapacitados, vamos a ver. Ninguno de estos es. Son como más grandes, son como más espaciosos. No. Qué raro, ¿no? Y a ver, aquí está para el dispensador de papel. Bueno, no veo lo que dicen que había. Por acá me imagino que aquí van a poner algún tipo de comercio, ¿va? Está como por un café. O sea, un café aquí, por mientras esperas a tus seres queridos. Genial. Bueno, vamos a trasladarnos a la otra parte, a la ala derecha de este aeropuerto. Debo decir que aquí estoy de un extremo, me voy a poner más atrás. Y les voy a hacer un pequeño paneo, cómo se mira. No es tan grande, ¿va?
Sí, se ve nuevo, limpio, cool, pero como no es como grandísimo, grandísimo, como que aquel aeropuerto que es imponente, no, es como chiquito, o sea, acogedor, si lo podríamos llamar así, pero no es como wow, ¿me entienden? No, aquel gran aeropuerto, no, aquel no tiene eso. Vamos a ver, una zona que me intriga bastante, que hay como bastante champita, no champita, son como stands de alquiler de automóviles. Ya estando aquí, como pueden ver, pues están todas las empresas que alquilan automóviles, como Alpha Card, Platinum, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 empresas para servicio de alquiler de automóvil para las personas que vienen y no, a veces no tienen taxi. Ahora, dato muy interesante, el transporte aquí es algo caro porque le coticé con una persona en un video que hice anteriormente que no lo subí, pero voy a ver si doy para subir la entrevista, que un taxi de aquí para Tegucigalpa cuesta $80, si no me equivoco, eso fue lo que me dijo. O sea, vos venís, caes aquí, no tenés nadie que te recoge. Sí hay un medio de transporte gratuito que es un bus, pero si querés como algo más, como más privado, de más comodidad, pues pagás un taxi que es un automóvil común y corriente, convencional, y te cobran $80 al barro, o sea, de aquí a Tegucigalpa. Yo lo veo un poco caro, pero está bien, pues, está bien. O sea, yo personalmente, para lo largo que estamos de Tegucigalpa, está como un poco caro. Pero bueno, lo interesante de todo esto, que para ser un aeropuerto internacional, lo que veo es que están como en mesas normales, están como en su área de trabajo, no es como que tan cool, no las veo como bien cómodos, ¿me entienden? O sea, creo que hace falta esa parte de la estructura para estas empresas aquí, porque realmente pareciera que fuera una feria de empleo, una loquera así, pues, como algo como no tan pro, ¿me entienden? O sea, está bien, pero para ser un aeropuerto internacional, o sea, esperamos como que mínimo tengan como algo más cool. O sea, el que más cool tiene algo es Econo, que tiene como esa onda naranjadita, que se ve genial, que tiene los carritos que tienen alquiler. Miren, ahí está, aquí tiene como, este como es el stand más bonito que veo acá. Aquí tiene como vacaciones, de alquiler de autos, etc. Vamos a ver. Miren, tiene como sus trifolios, todo bien organizado. Pero ya los demás es como, para hacer un aeropuerto creo que les hace falta un 16, ¿va? Digo yo. Te vamos a ver por acá. Miren. O sea, la verdad, al final de los cohetes no importa mucho. Es una cuestión de visual. O sea, ya al final uno va y adquiere un carro y al final es lo mismo. Pues el servicio es el mismo. Solo digo de que para hacer un aeropuerto esta zona se ve como bien. No se ve tan pro a lo que me quiero referir. Ahora, confirmo, no hay elevador. No sé. Creo que para las personas discapacitadas es un poco complicado este tema. O no sé si hay otra entrada. Si hay otra entrada, pues está bien. No hay otra entrada, pero sí. No hay un elevador que te mande a la segunda planta. Ya en la segunda planta, pues ya encontramos una zona, un lounge bien genial, que es como un mini food court. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es un mini food court. Ahorita les voy a mostrar la otra parte de la sala de espera de abajo, que es aquí donde llegan los... ya las personas de sus respectivos vuelos y pues recogen sus maletas. Como pueden ver, aquí está. Esta es la 3, que esta sí sé que la están utilizando. Eso que ven ahí es el carril de las maletas. Esta todavía siento que no se está utilizando porque está sellada todavía. Y tenemos la otra de allá, que me imagino que también se está sellando. Por aquí pues entran las personas que vienen de los vuelos. En la otra parte pues se ve que está construyendo todavía. Y ya, en la parte de arriba pues estamos viendo esto. Lounge súper bonito, me gustan los asientos. También bonito. O sea, la verdad, este tema del color, la combinación de los colores. Me gusta esta parte donde la gente espera como en una barra. Y esperas pacientemente que venga tu familia. Mucha gente sí se para aquí. O sea, aquí hay mucha gente que se para esperar a sus seres queridos. Pero este estilo, este flow sí me gusta. O sea, está como bien interesante. Me llega. Ahora, hablemos de los comercios que están en el aeropuerto. A esta hora de la tarde, son las 4 de la tarde, no hay mucho tráfico. Pero sí podemos ver de que próximamente va a estar Domino's Pizza.
que regresó a Honduras. Pues aquí tenemos otro lounge, otra sala de espera, que está súper genial, por cierto. Va a estar Miniso, tienda de cosas innecesarias que todo el mundo compra. Siempre he dicho que entrar a Miniso es como entrar a un lugar de que no ocupas nada, pero todo te lo querés llevar y cheque va. Bueno, aquí está Miniso, próximamente también va a estar por ahí. Y Café Galeano, que casualmente en unos 15 minutos inaugura Café Galeano. Y vamos a ver qué tal la inauguración, porque pues es una de las cosas que estoy esperando, que vengo a apoyar pues lo de nosotros, el Café Catracho, señores. Entonces por lo menos va a haber un café, que es Café Galeano aquí en Palmerola, que lo pueden ver, está súper genial. Dentro de unos minutos van a quitar todas estas láminas y vamos a ver cómo queda. Es más, vamos a hacer un videito así, ¿ve? Vamos a hacer el pasado y después el presente. Entonces, miren, este Galeano sin quitar las láminas. Y ahora presentemos Galeano sin las láminas puestas. Bueno, aquí estoy en Galeano, ya hoy abrieron las puertas. Hola, mucho gusto. Bueno, ya me compré mi respectivo pan con frijoles y mantequilla. Qué bonita la bolsa me llega. Sí. Y pues vean, así se encuentra, súper bonito, me gusta. Debo decir que está súper genial, súper cómodo. Miren, buenos sillones, buenas para trabajar. Ahorita están quitando todo. No voy a perder la apertura total, pero por lo menos ya estrené. Fui el primero que compró un pan con frijoles en Galeano de Palmerola. Así que seguimos y a ver qué más encontramos. Ya viendo cómo se estrenó el hermoso café de Galeano, ya tiramos el respectivo tourcito. Por lo menos estoy acá. Aquí están como las salas de ¿cómo se llama? De check-in de las diferentes aerolíneas. En otros aeropuertos te sale como en cada televisor qué aerolínea hay, pues aquí todavía como que no están. He visto, la primera vez que en el aeropuerto sí habían pues varias aerolíneas como Spirit que hacen el check-in acá. Pero ahorita no hay nadie, como que no hay vuelos el día de hoy, no sé qué pedos. Ahí hay otro café también. A mis espaldas también se encuentra otro café, que es un también... pues Catracho, que es espresso americano. Pues por aquí hay como una mesita azul donde creo que te venden comida, supongo yo. Ya esta zona sí no la conocía. Aquí dice puertas de embarque, facturación, que es el check-in. Que esta es otra zona que imagino que aquí entras ya solo con... entras solo con tu ticket aéreo. Miren, que es la zona de financiera y la zona de migración. Ya aquí yo creo que no puede entrar, ¿no? Aquí todavía no se ha quitado la Navidad, señores. Ah, allá está Spirit.
y está Avianca. Bueno, yo creo que aquí deberían de poner más. Aquí hay otras más. No, y que al parecer van a haber varias aerolíneas acá. Ya las encontré, señores. Antes, cuando yo vine, tenían Spirit acá. Ahora la tienen por allá. Súper genial. Dice por acá, salida de emergencia. Ah, yo creo que esta es la salida para la gente con discapacidad, señor. Vamos a ver. No. Creo que no, señores. Creo que hace falta eso. No sé si, obviamente, espero yo que sí pongan elevador, pero por ahora pues no lo tienen. Yo creo que la gente con discapacidad física no va a no puede subir a disfrutar de las diferentes aventuras que hay acá en el aeropuerto internacional de Palmerola. Ah, por allá estamos viendo pues otra un restaurante, Mayan Shop. Ah, no, es de souvenirs. Aquí en este lugar donde es de souvenirs, obviamente los turistas pueden encontrar de todo un poco, cosas que obviamente se arraigan a nuestra cultura. Mucha artesanía, que es lo que me gusta y lo que muchas personas llevan a otros países como recuerdo. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver tazas con varios paisajes de nuestro hermoso país, con las monedas. Aquí podemos ver tequileros también, refiriéndose a los colores que representan nuestra hermosa Honduras. Algunos animales, vean, también aquí tenemos pues algunas artesanías dedicadas al nacimiento. También Honduras es un país bastante religioso. Como pueden ver, aquí tenemos más. Y por acá tenemos más también. Y aquí, si no me equivoco, estos son como tabaco. Miren. Y aquí tenemos tabaco de exportación, que las personas aquí lo pueden comprar. Varios tipos de tabaco. Me imagino que no solo hondureño, sino que también extranjero. Ya para, obviamente, pues llevar algo un poco más de más cultural de nuestro hermoso país, pues tenemos artesanías hechas en base de barro, que son estas que tenemos acá. Miren, súper genial, la verdad. Está muy bonito acá. Miren, hay de todo un poco. Y la tienda, la verdad, de las cosas es grande. O sea, aquí no solo esta área está, sino que también puedes llevarte camisas. Bueno, por acá veo pues chalequitos con detalles Lenca. Lenca es una tribu pues de nuestro hermoso país, una de las tantas tribus indígenas que tiene el país, y estos son los colores que identifican esa hermosa cultura Lenca. Miren, aquí está, tenemos más por acá, como para dar las llaves. Miren, monedas, que por cierto, conseguir estas monedas está un poco difícil ahora. Ya no se usa tanto en el vuelto la moneda, el cambio, la moneda hondureña. Ya más ahora la gente lo agarra como para recuerdo. Aquí tenemos fajas, aquí hay de todo, la verdad. Aquí tenemos de todo un poco. Ya para esto es para comodidad de viaje, para las personas que les duele el cuello para viajar. Ya sí, esto sí es como lo más fuera del contexto cultural de nuestro hermoso país. Pero aquí sí hay bastante camisas de la Selección Nacional de Honduras. Tenemos pues camisas pues con paisajes, son catrachos, con la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, un lugar que de los pocos que están abiertos ahora y que están like para venir y llevar un recuerdo a sus seres queridos en otros países. Y bueno, es hora de seguir, ya me salí de acá y vamos para allá. Vean que me detuvo la hija de... bueno, me detuvo la dueña del lugar de souvenirs, y ella no sabe, pero me gustaría que apoyaran su canal de YouTube. Tiene un canal de YouTube donde ella hace animaciones de caricaturas bien originales, ahorita las estaba viendo, y me gustaría que la apoyaran. Aquí voy a dejar esto. Apóyenla, por favor. Quiero que comenten su video, el último video que ella subió, coméntenlo y que digan que viene del canal de Gazú. Vean, ve. Una creadora de contenidos, pero hace caricaturas. Ven aquí, se la dejo. Apoyemos el talento, señores. Está súper genial, en serio, les va a gustar. Si son religiosos, el último les va a gustar bastante. Toca varios temas, no tiene muchos videos, pero motivémosla a sacar más videos. Bueno, señores, creo que ya terminamos la aventura el día de hoy. Creo que me gustó. Obviamente el aeropuerto, me topé con la sorpresa que por las tardes no hay vuelos, entonces como vacío, me agarró esa sorpresa agradable de poder grabar todo el aeropuerto vacío donde no hay mucha gente.
Como dato interesante, sí, confirmo, no hay elevadores, pero creo que los elevadores van a estar en una área que todavía no se ha aperturado. La zona de por donde las personas entran, las discapacitadas, ya me di cuenta que es por otra entrada, no es por la entrada que por la que entramos, por donde iniciamos el video. Pero bueno, lo interesante del día de hoy es que vine y casualmente Galeano estaba estrenando y me tuve que comprar un pan con frijoles de la casa, señor. Y es que, ¿cómo decirle que no a esto? Llegó la hora de decir adiós. Cuídense. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle click a la campanita y comentar qué les pareció esta aventura aquí en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Yeah.